Pero no es que lo convencional o lo alopático, como se conoce, o lo médico, no es la solución. Lo que pasa es que hay la energía, hay el bloqueo energético. Cuando el bloqueo energético se produce, en el cuerpo no fluye las sustancias. Cuando se descomprime, se libera, se hace que eso fluya, la energía, esa sustancia que está ahí en el cuerpo comienza a generar la reacción necesaria para que la persona encuentre el bienestar.